Gil. Y Paul Spencer en... Dos contra el crimen. Hay vacante para mí, necesito trabajar. Nada. ¿Cómo que no hay nada? Y esos barcos necesitan quien los ayude. Y hasta creo que puedo hacerlo yo solo. Ya dije que no. ¿Por qué no? No es nada personal, yo solo cumplo órdenes. ¿Y quién manda aquí? Pregunté. ¿Problemas? No, ninguno. Yo solo estoy buscando trabajo. ¿Seguro? Por un 30%. Está bien, pero si le doy el 30%, no me va a quedar nada. Y entonces, ¿qué voy a comer? Está usted muy gordo. Adelgace. Es bueno para la salud. Ahora fuera de aquí. Está bien. Si no como, no voy al baño. Si no voy al baño, me pongo nervioso. Si me pongo nervioso, me pongo triste. Y eso no está bien. ¿Eh? Ah, se bajó. Manita de fuego, no. Ay, ay, ay. ¡Hey, Toby! ¡Ah!
Oye, ¿por qué nunca me hablaron de esa chatarra, Que tengan un buen día. Me encargaré de ese idiota. Luego. Tenemos otro pez. Tú, trae otro auto. Sí, al momento. Ven acá, cabeza de fideo. ¡Devuélveme eso! ¡Me debe cinco! ¡Adiós, nomás! ¡Deténganlo! Disculpen, lo siento. Oiga, ¿yo por dónde se fue el tipo? No tomé la matrícula, pero por allá. Ah, vámonos. Oiga, ¿está bien? Después de la tormenta, sí. No sé por qué lo hizo, pero muchas gracias, amigo. Me gusta ayudar a alguien que parece amigo, no a cualquier sujeto. Creo que tiene malas intenciones, ¿no? Oiga, ¿cómo cree? Como dijo Elodes, hoy por ti, mañana por mí. Tengo el ombligo pegado al espinazo. ¿Tiene algún trabajo? Alístese. Ayúdeme. Ese barco está listo para descargar. Desaparécete. ¿Hay algún problema? Este vago quiere trabajo. Escuche, gorrión. Abra sus alas y empiece a volar. A menos que quiera ver las rotas. ¿Me llamo Gorrión? Sí. Y dijo que me romperá las alas. Sí. Eso fue lo que pensé. Veamos si puede hacerlo. Lo siento, Fred. ¡Ah!
Oh, lo siento. Lo siento, Fred. Adiós. Trae otro auto. Sígueme. Rápido. Sígueme. Será mejor que te hagas a un lado. Camiones a la derecha. Pon tus luces. Regresa y hazlo otra vez. Oye, ¿te vas así nada más? Ah, miedoso. Odio a los hombres que tienen miedo, mastodonte. ¿Tratas de impresionarme? ¡Sigue tu camino, mastodonte barbudo! ¡Es conmigo! ¡Dame el arma! Espera aquí. Sí. ¿Dónde está su jefe? En la oficina. Vamos, muévanse.
Lo siento, jefe. ¿Quiere que le traiga otro auto, jefe? No, mejor llame un taxi. Sabes, amigo, tenemos mucho en común. Yo soy Matt Kirby. Yo no. Bonito nombre, aunque algo corto. ¿Por qué destrozaste el auto? Algo relacionado con el baño. Oh, eso tiene sentido. Nadie puede dejar de ir al baño. Y ahora que ya sabes la historia de mi vida, ¿por qué no vas a dar un paseo? Nos veremos, mastodonte barbón. ¿Tiene algún motivo para andar por aquí? No. Entonces camine, amigo. Policía, sargento Adams, ¿puedo ayudarle? Sí, gracias. Mire, hay alguien aquí que piensa suicidarse en el puente de la calle Rochester. Llamaré a la funeraria. Pero todavía no se suicida. Ah, entonces llamaré a la ambulancia. Trate de distraerlo, por favor. ¿Con qué? ¿Con un caramelo? Ese hombre es un salvaje. Está bien, llamaré a la ambulancia. Pero si le escucha, saltará. No se preocupe, en estos casos usamos un automóvil sin siglas y no lleva sirena. Muy bien. Hay trabajo para la ambulancia. Ahí está, con cuidado. Hola. Hola. ¿Cómo está? Vivo. Bonito día, ¿no le parece? Sí, muy bonito, aunque hace mucho calor. Sí, es verdad, demasiado. Quítese esa chamarra y pruebe con esta, es más fresca. Oigan, amigos, ¿de casualidad vienen del hospital? No, de ninguna manera. Un momento, yo llamé a la policía. ¿Qué? El loco es aquel. Es un mastodonte. ¿Es peligroso? No, es mansito. Inventó no sé qué cosa acerca de los baños. ¿De los baños? Sí. Dice que no se puede confiar en los fabricantes. Y quiere terminar con todos. Misterios de la mente humana, sí. El gas. ¿Qué es eso? Gas para dormir. Se oprime
y dormirá como si estuviera en hibernación. ¡Ah, qué bien! Usted permanezca aquí, puede ser peligroso. Sí. Uh-huh. Hola. Hola. Bonita ciudad. Ya lo creo. Ay, a esto le llaman, sí. Es un baño gigante. El caballero dice que este es un baño. Yo no haría esa comparación. Los baños modernos son obras de ingeniería que esta ciudad no tiene. Pueden ser obras de arte, pero la verdadera belleza se encuentra en un bonito atardecer, en el campo, en un riachuelo cuando corre. Bueno, los tiempos cambian. No tengo nada en contra de los baños de hoy, pero ¿qué piensa usted, señor? Yo tampoco. Lo que no soporto es a gente como ustedes. Es usted grosero y antisocial. ¿De qué se trata esa idea de la montaña? Bueno, no exactamente. ¿Quiere probarse esto? ¡Sujétenlo! Eso es. ¡Ey! ¡Sube deprisa, mastodonte barbón! ¡Suéltanos! George. Oye, Berry, ¿cuánto tiempo tardan dos hamburguesas? En este momento, si las quiere. Oye, ¿qué decías? Estoy cansado de buscar trabajo. Bueno, no pasará mucho tiempo antes de que nuestras vidas cambien radicalmente. ¿Qué quieres decir? Una camioneta blindada deja la raya del supermercado todas las semanas. Entran por la puerta de servicio, no por la entrada principal. Oye, Berry. Cielos, qué calor. ¿Cerveza fría, muchachos? No, nada de alcohol. Estamos de servicio. Una soda. Ah, ¿cuando están de servicio no toman? No sé, ¿de dónde vienen? Nací en Venecia, Italia. ¿Qué hace por aquí? ¿De vacaciones? Aunque no parezca, soy ciudadano naturalizado. Son $16. ¿Oíste? ¿16? ¡Qué bien comen! ¿Cuál es su velocidad máxima? Bueno, si la sostienes, como 200 kilómetros por hora. ¿200 kilómetros? Uh-huh. Ustedes no me dejarían probarla, ¿verdad? Temo que no. Enlístense y podrán hacerlo. No estamos pensando en eso, ¿verdad? El departamento necesita gente como ustedes. Come, ya nos vamos. ¿A dónde? Es tarde, nos esperan. Imagínate. ¿Ya se te olvidó? ¿Qué? Atención a todas las unidades. Vamos. Tenemos un robo en la casa de empeños en el 405 de la calle 16. Unidades 2112 y 2111 cerca en la calle. Oh, Dios mío. Salieron a cumplir con su deber. ¿Cuántos empleados hay en el supermercado? 70. ¿Y en la oficina? Un par de mujeres. Lo que realmente necesitamos son dos armas. Lo que realmente necesitamos es un par de dedos. No, yo entiendo. Está bien, amigo. Te veré el viernes por la tarde. No tan rápido, compañero. Desde ahora vamos a buscar algo bueno. ¿Eso es todo? Como decía mi abuelo, si tienen un amigo en quien confiar, no confíe. Y si es alguien en quien confiar ciegamente, entonces cuídate. Lo que quiero decir es, si tienes un amigo ciego... bueno, de cualquier modo, mi abuelo tenía razón. Vaya,
Solo eso nos faltaba. Vamos a pasar como si no los conociéramos. ¿Eh? Hola, muchachos. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bien, llegó el gran día. Bueno, tal vez. Él no está muy seguro. Seguro que no se arrepentirán. Serán ricos en la policía. Por cierto, ¿atraparon a los que robaron la casa de empeño? Sí. Sí. 15 minutos después de recibir la llamada, estaban tendidos en la mesa del forense. Y por la tarde, sus cerebros podridos estaban flotando en formol en el Museo del Crimen. Lo merecían. Eso les enseñará. ¿Cierto? Sí. No merecían nuestra compasión. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, cuídense, nos veremos después. Buenos muchachos. Recordarán este viernes por mucho tiempo, ¿crees? Sí. Vamos a dejarlo hasta el próximo viernes. No, dame una moneda. Observa cómo tu compañero arregla las cosas. Oye, ¿qué vas a hacer? ¡Escucha! Si muerden el anzuelo, seguiremos con el plan. El camión blindado llegará aquí en 2 minutos. Llamé a la policía y les dije que hay un tipo sospechoso rondando por una joyería en la calle 24. ¿Por qué? Mira. Oye, muchacho, eres más listo de lo que había pensado. Llevo la delincuencia en la sangre. Ten calma. Todo irá bien, no te preocupes. Tan pronto como se termine el trabajo, estaremos descansando en Florida. Ya estamos en Florida. ¿Estamos en Florida? Ajá. Entonces nos ahorramos el viaje. Ah, ahí vienen. Pistola. ¿Listo? ¿Qué? ¿Listo? ¿Listo? Esto es un asalto. Hay que decir arriba las manos, pero mejor dilo tú. Tu voz es más fuerte. ¡Arriba las manos! Bonito día, ¿verdad? ¿Puedo usar el teléfono? Cierren la puerta. Sí, señor. Bien, muchachos. ¿Acaso buscan trabajo? Realmente es un paso importante el que estamos dando, así que queríamos sondear la situación antes de... Bueno, están en un lugar equivocado. Esta es la administración. Esta es la administración.
Sí, la oficina de reclutamiento está en la parte de atrás, en la calle Atlántica. ¿Atrás? Te lo dije, Barbón. Le dije que la oficina de reclutamiento estaba atrás, ¿verdad? Bueno, si se apresuran, encontrarán al capitán McBride en persona. Adiós, muchachos. Hola, amigos, ¿cómo están? Miren esto, por fin se decidieron. Bien. Queríamos estar seguros. ¿A dónde van? A ver al capitán McBride. Pueden cruzar por la oficina, es más rápido. ¿Podemos? Claro. ¿Lo ves? Dice que es más rápido. Sí, eso dijo. ¡Ey! ¿Por qué trajeron a este aquí? Robo a mano armada. Un ciudadano honesto nos llamó y dijo que había un sospechoso en la calle 24. Y lo atrapamos en el lugar. Buen trabajo. Haz el informe. Les mostraré el camino con el jefe. No te preocupes, adelante. Lo encontraremos. No es molestia, síganme, los llevaré con el viejo papá McBride. Es muy buena persona. Adiós. Hasta luego. Adiós. Papá McBride. Oye, debe ser una buena persona. Después de ti. Adelante. Buenos días, capitán. Buenos días. ¿Dónde los encontraron? En verdad vinieron solos. Bueno, ahora si ya lo pensaron bien, eso les ayudará. Si no, le diré al juez que lo olvide y dicte la sentencia. Hay un malentendido, capitán. Están aquí para enlistarse en el cuerpo de policía. Aquí están las solicitudes y sus expedientes. Ajá. Así que quieren ser policías, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es rasurarse. ¿Por qué? Porque no me gustan los barbones. Ahora... ¿Es usted Wilbur Walsh? No, es él. No tengo nada que ver con él. Solo lo encontré. Ajá. Aquí dice... dice que fue expulsado de Canadá. Por riña, daños en propiedad ajena y resistencia al arresto. ¿Dijo Canadá, señor? Eso dice aquí, Canadá. Sí, ahora lo recuerdo. Sí, estaba trabajando como leñador. Fuerte y ágil. El único amigo que tiene uno es el hacha. Siempre solo en los bosques con los lobos. No hay nada, solo trabajo. Así que los sábados por la noche llega uno al pueblo y vuelve a nacer entre la bebida y las chicas. Usted sabe cómo son las cosas. Las peleas comienzan. Hello. No. Soy bautista, no bebo. Sí, lo supuse. Ahora, ¿es usted Matthew Kirby? Puede llamarme Matt, capitán. Gracias. Veamos. ¿Qué dice aquí? Dice que usted fue descalificado por agresividad. ¿Descalificado de qué? Del béisbol. Yo jugaba con los Zorros Rojos entonces. ¿Los Zorros Rojos de Okeechobee? Sí, también era un gran equipo. Era bueno. Capitán, ¿quiere saber mi versión de la historia? Bueno, fue ese árbitro ciego el que me sacó de la base. Protesté, pero no me escuchó, así que le pegué en la boca a ese miserable. ¿Quién sabe dónde diablos están ahora? Es bueno saber que no lo tengo cerca, porque si le pongo las manos encima... ¿Quiere su dirección? ¿Sabe dónde está? Vive conmigo. Es mi cuñado. No me diga. Claro, quiero disculparme con él. Después de todo, su cuñado tenía un gran ojo y se quedó ciego. ¿Y qué opina usted? Los chicos son jóvenes. ¿Quién no ha pasado por algo así alguna vez? Además... todo el mundo lo llama cuñado. Oye, compañero, ¿cómo me veo mejor? ¿Así? ¿O... así? Sí.
Gracias. Talla. Para mí no, gracias. Vamos, ¿qué talla es? Ay, talla. Extra, 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 extra grande. ¿Qué? Pleno. Pues es grande. ¿Grande? No me diga que estas botas están llenas de pie. Pídase estas, si no le quedan, le traeré unos flotadores. ¿Lo que sigue? Sangre de delincuente, ¿eh? Bueno, yo también me equivoco. De cualquier forma, no pasaremos el examen final y habremos cobrado 20 semanas. Si creen que este entrenamiento va a ser un día de campo, mejor olvídenlo. En 20 semanas, les voy a enseñar a hacer un arresto. A conducir un auto a 200 kilómetros por hora. ¿Y cuál es la diferencia entre hierba y perejil? También les enseñaré a disparar. En resumen, los voy a convertir en unos super policías. A cambio de eso, el cajero les va a dar $250 a la semana. Van a tener vacaciones pagadas, un hermoso uniforme, un bono de Navidad y mucho respeto y estima. Al final de todo, después de las 20 semanas, me van a querer como si fuera su propio padre. ¡Atención! ¡Adelante! Estar aquí en vez de aquí. ¿Entendido? Manos fuera de la ventana. Baje del auto. Retírese del auto. Míreme. Hínquese. Boca abajo. Brazos a los lados. Palmas hacia arriba. Mira a la izquierda. Buen trabajo, Fred. Ahora, esta es la forma correcta para hacer un arresto. ¡Watch! Anda, vamos. Yo se lo enseñé. Muy bien, Kirby, muy bien. Capitán. ¡Andando! ¿Ya has tirado antes? ¿Quién, yo? ¡Listos en la línea de fuego! ¡Ya! ¡No me dispares a mí! ¡Dispara al blanco, idiota!
Ni un buen tiro, ¿eh? Está bien, Sabio. ¿Por qué no lo mejoras? ¿Dónde también te dispararás? Llevo pólvora en la sangre. Ahora, chicos, para bien o para mal, su entrenamiento casi termina. Naturalmente hemos dejado lo mejor para el final. Ahora realmente vamos a ver si tienen agallas para ser policías. ¿Está lista, doctor? A la hora que guste. ¿Quieres un chicle? ¿De qué sabor? De hierbabuena. ¿No tienes de tutti frutti? Ahora, chicos, les quiero mostrar. ¿Se te olvidó descongelarlo? Está duro como piedra. No entiendo qué pasó. Anoche yo mismo lo cambié del congelador al humedecedor. Creo que se rompió el termostato. Lo siento, capitán. Tendremos que posponerlo. Lo siento, jóvenes, pero esto se acabó. El chino no aceptó nuestra invitación. ¿Es chino, capitán? Sí, eso dije. ¿Qué le ocurrió? Bueno, realmente no sabemos. Anoche lo encontramos en el muelle 16, lleno de plomo. Conocí a ese hombre. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En el muelle 16, antes de encontrarte. ¿No estaba horizontal? No, vertical. Más bien diagonal. Estaba agachado cargando una caja. Parecía asustado por algo. Y me ayudó. Tal vez era una rata del puerto. ¿Tenía alguna identificación, señor? No, únicamente había una camisa sucia y un pantalón grasiento. ¿Se lo digo al capitán? No. En estas cosas es mejor hacerse a un lado. Siento mucho lo del humedecedor. Tonto, te pido que hagas algo y no lo puedes hacer bien. No entiendes nada, no sirves para nada. ¡Fuera de aquí! ¿Está trabajando la oficina de homicidios, capitán? No. Toda la corporación. Y si alguno de ustedes tiene alguna idea, están en libertad de actuar. No olviden. Si necesitan mi consejo, mi puerta siempre estará abierta. Me gusta ayudar a los jóvenes. Oigan, ¿fueron compañeros de celda? Bueno, durante un tiempo fui... ¿Fuiste qué? ¿Un conductor? Sí, él llevaba la madera a la penitenciaría. Una vez le pedí que me llevara y... Entonces... Sí, ya entiendo. No funciona. Se descompuso hace 2 años. ¿Y por qué no le pone un letrero que diga no funciona? Óigame, si dice, no funciona, ¿quién le echaría dinero? Oiga, ¿le importa si las uso? Adelante. ¿Es difícil? No, mire. No. Parece un guajolote en muletas. Oh, no. ¡Acaben con todo, muchachos! Manos arriba, lisiado. Es que si levanto las manos, entonces caeré como una piedra. Oh, no me digas eso, me partes el corazón.
¡Alcánzala, silla! ¡Alcánzala! ¡Vamos, arrástrate! ¡Como un gusano! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La tienes! ¡La tienes tú! ¡Ayúdenme a pararlo, muchachos! ¡Bien! ¡Oh! ¡Si puedes estar en pie! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Gracias, buen hombre. Manos arriba, Yogi. Manos arriba, Yogi. ¡Dije manos arriba! Oiga, señor, ¿no lo oye? ¿No ve que es sordomudo? ¿Sordomudo? No. Es sordomudo. En verdad está sordo. Realmente es un sordo. Deje eso, pobre hombre. ¿No ve que es un retrasado mental? ¡Cállate! Manos arriba. Yo les traduzco. Conozco el lenguaje. Está bien, pero date prisa. Oye tú, ¿qué dijo? Dijo que es mejor que se vayan o de lo contrario les va a meter la cabeza en los hombros. ¿Qué no ven que le puedo disparar? Claro, no estoy ciego. Oye, ¿no crees que debes ayudarme, galán? ¡Que me ayudes, estúpido! ¡Sí! ¡Ahí voy! Te está golpeando con un palo. Ay, por favor, ya deja de estar molestando, hijo. Oye, cuidado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Acabaron con todo el lugar. Espere.
Cooperación para los daños. Muy bien. Eso es. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Muy bien, ahora fuera, este es nuestro territorio. Fuera. Es todo tuyo. Oh, no sé qué decir. Ah, sí, una hamburguesa con patatas fritas. Ay, pero si lo ordené hace un rato. Así es. Apresúrese. ¿Quién falta? Falta Walsh, capitán. Aquí está ya, capitán. Tómese su tiempo, Walsh. Tómese su tiempo. Sí, señor. ¡Apresúrese! Sí, señor. ¿No le dije que se afeitara? No, señor. Bueno, se lo digo ahora. Sí, señor. Se lo dijo. Yo lo oí. Gracias, Kirby. Quiten los anteojos de ahí. Vaya a la peluquería. Bien, señores. Tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que todos pasaron. Ya son policías. La mala noticia es que no acepto ninguna renuncia por lo menos en 6 meses. Habrá excepciones, por supuesto, para aquellos que mueran en acción. Ahora, sus asignaciones. Nelson y White, auto 75. White, a cargo. McGovern y O'Hara, auto 64. O'Hara a cargo. Kirby y Walsh, auto 33. Kirby a cargo. No le pedí que estuviéramos juntos. Cállate y conduce. Chumada, auto 54. Oye, ¿viste lo que hizo? Se me encerró. Y este es un auto policíaco, ¿no lo ve? ¿Qué es esto, Walsh? Kirby está a cargo. Kirby, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que cuando yo venía, estos dos se me atravesaron. Walsh veo todo. ¿Es verdad? Capitán, mira quién tenemos aquí. Jim McCoy y Tom Klein. Los habíamos seguido durante meses. ¿Ve eso? Cuando los vi en el auto, lo embestí porque pensé que era mejor que una balacera. Buena idea, Kirby. Buena idea. ¿Está bien, Walsh? Aprenda de su compañero. De mente ágil siempre. Tomen el autobús y regresen al trabajo. Suerte de principiantes. ¿Suerte de principiantes? Yo le llamaría un buen entrenamiento. ¡Limpien este desorden, sargento! Ya que todo está tranquilo, ¿qué tal una hamburguesa con papas, eh? Me parece bien. Central llamando a unidad 3211. Central llamando a unidad 3211. Somos nosotros. Aquí 3211, adelante. Hay disturbios en la esquina de James y Ten. Vayan a investigar. Enterado.
¡Esperen un momento! Mi abuelo cayó por las escaleras y este ladrón le robó los dientes postizos y los vendió en $9. ¿Todo este problema por algo tan pequeño? Viéndolo de este modo, debe compartirlos. Sí, el muchacho tiene razón. No es justo, yo lo encontré primero. Es suficiente, dale su parte. Y a propósito, ¿es verdad que la universidad paga $20 por el tieso? Sí, siempre y cuando esté fresco. Solo tenemos que llamar a la ambulancia. ¿Pero quién la va a pagar? Nosotros lo haremos. Gracias. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes que tenía $35 escondidos en la bolsa? ¿No es fabuloso? 3211 llamando a la central. Adelante, 3211. Envío una ambulancia a la calle James. Hay un cliente para la funeraria. Va para allá. Silencio. ...3211 llamando a la central. Aquí central. Quiero informe sobre matrícula 1WW23681. Quiero el nombre del dueño. Sí, un momento. ¿Cuánto tiempo marca el cronómetro? Suficiente como para dar la vuelta con un hermoso auto como ese. ¿De dónde sale todo ese dinero? Central llamando a 3211. El vehículo sospechoso está registrado a nombre de Fred Shine. 2016, Paseo Palm Beach. No es robado, cambio y fuera. Cambio y fuera. Vamos a seguirlo. Bonito enredo hiciste. Muéstrame su permiso, señora. Ahora, ¿quién se lo dice al viejo? Kirby a cargo. Lo siento, capitán, no sabía lo que estaba pasando. ¿Cómo puede ser tan tonto? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo? No estaba observando. Para otra vez, fíjese bien en lo que hace, imbécil. ¡Quítese de aquí! Se supone que debe haber una puerta de cada lado. Usted no pierde detalle, ¿verdad, jefe? Solo quise informarle. ¿Qué pasó? Levantaba una infracción y veníamos de regreso cuando esos enormes autos vinieron hacia nosotros. Apenas tuvimos tiempo de cubrirnos. ¿Quién querría lastimarlos? Amigos del chino. O mejor aún, enemigos del chino. Obviamente. Obviamente. Desde luego, saben ustedes que... Y también que... Y creen que... Sí, estaremos pendientes del muelle 16. ¿Muelle 16? ¡Exactamente! ¡Exactamente! Muy bien, Kirby. Gracias, capitán. ¿Podemos seguir con nuestra investigación? Sí, por supuesto. Estoy manejándolo personalmente. Pero no lo olviden si tienen un problema. Su puerta siempre estará abierta. No lo toquen. Me dijiste que dijera, esto es un asalto. Tu voz es más fuerte. Bueno, pero las cosas van bien, ¿no lo crees? Van peor. ¿Tienes un chicle? Sí. No tengo.
¿Puedo ayudarla? Sí, gracias. Estoy buscando la calle Pacífico 601. ¿Dijo calle Pacífico? Sí. Eso está al otro lado de la ciudad. Pero me dijeron que estaba por aquí. Sí, pero le dijeron mal. ¿Hay algún transporte que me lleve allá? No, lo siento. Pero puedo llevarla, de casualidad iba hacia allá. Además, es parte de nuestro trabajo. Si un ciudadano tiene que ir al otro lado de la ciudad, un oficial de policía está obligado a servirle. ¿Puedo? Es un trabajo interesante, a veces hasta peligroso, pero siempre estamos listos para sacrificarnos por los ciudadanos. Es muy honorable lo que usted hace. Para eso estamos aquí, para ayudar a gente como usted. Usted tiene la caballerosidad de un antiguo samurái. Bueno, más o menos, solo que no llevamos espadas. ¿Qué dijo? Que no tiramos sablazos. No, usted sí que es hermosa. Disculpe la pregunta, pero ¿qué hace usted en Miami? Ahora, ¿dónde estaba? Ah, sí, me decía, si no intervengo, no tendré ninguna oportunidad. Así que estrellé el auto contra el muro, luego salté con el arma en la mano y arresté a los 36. ¿Usted solo? Claro. ¿Quién es? Soy yo, Susie Lee. Susie. Pasa. Pase, por favor. Gracias. Terminaste tu paseo, compañero. Mire, este es un caso muy interesante. Será interesante si no regresas a tu trabajo. Sí, pero es que... Por favor, pasen. Pasa. Conmueve, Susie Lee. Honorable abuelo, estos honorables caballeros son policías. ¿Por qué me está mirando así? Xem mặt mấy người này thì khó lòng mà biết tình tình của họ. Nhưng mà cảm tưởng là người lớn thì là người tốt. Nhưng mà người nhỏ thì rất là lão. Mi honorable abuelo dice que es muy difícil leer sus ojos. Pero que siente que el gran dragón es bueno. Y que el cachorro de tigre es agudo y sagaz. Muchas gracias. El cachorro conoce su origen. Por favor, siéntense. Agradezca al anciano, pero el gran dragón y el gato tienen que regresar a la calle. Por favor. Por favor, siéntense. ¿Mm?
Creo que no lo sabes, pero el tío de la joven... Mejor dicho, el sostén de esa familia. Sí. Salí de Shanghái hace un mes y desde entonces no sabemos nada. ¿Nada? Siempre nos enviaba un mensaje, pero ahora... Nada. Nada. Bueno, ¿y cuándo esperan que regrese? En unos cuantos días. Pero mi honorable abuelo dice que la luna nos está riendo y eso es un mal presagio. Oh. Bueno, veremos qué es lo que podemos hacer, pero necesitamos algo para empezar. Les daré una fotografía. Ah, qué buena idea. Estaremos ocupados. De esa forma hasta la luna puede reír. Esta es la fotografía de mi tío. Sí, esto nos puede ayudar. Veremos qué se puede hacer. Te veré después. Siguiendo, jefe. No, no tiene nada que ver con ellos. Tal vez estamos a tiempo. Vamos. Me acuerdo cuando nací. ¿En qué zoológico naciste? Mira, si Fred me hubiera dado ese trabajo en el muelle, por lo menos no te habría conocido, ¿eh? Aquel que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Sí, pero si uno te encuentra a ti, encuentra una carga. A 6 meses no son nada, hermano. Venías muy rápido, Abby. No se preocupe, yo me recargo de todo. Están bajo mi jurisdicción. Parece que detuvimos a alguien importante. ¿Alguien importante? Si les damos un mal rato, seremos suspendidos en menos de 2 minutos. Oficial, admito que íbamos un poco sí. rápido, pero traemos demasiada prisa. Verá, vamos. ¡Ponga sus manos fuera! No haga ningún movimiento. ¡Salga y mire hacia acá! ¡Vamos! ¡Póngase ahí! ¡De rodillas! ¡Boca abajo! ¡Estiren los brazos! ¡Palmas de las manos hacia arriba! ¡La cabeza hacia el otro lado! ¡Arriba las piernas! ¿Y ahora qué? No recuerdo. ¿Qué es de lo que se trata? ¡Cierra la boca! ¡Levántese ya! ¡Vamos! ¿Qué significa esto? Un movimiento más y servirá de abono para las plantas. Déjeme sentir su aliento. ¡Ay! Oiga, por lo menos dígame en qué cervecería trabaja. ¿Está usted en serios problemas? Es usted el que está en problemas, se lo aseguro. ¡Silencio! Muéstreme su permiso de conducir. Club Rotario, Club de Golf, Club Campestre, Club... Oye, ¿cuántos clubes? Debe ser muy importante, conoce todos los clubes. Sí. Haré que sean expulsados de la policía por esto, ya verán. Expulsados de la policía. Le invitaré un trago si lo logra. ¿Qué es esto? Es mi pase a la casa del gobernador. Ah, sí. ¿Qué hace ahí? ¿Saca la basura? No, yo soy el gobernador. ¡Oíste eso! ¡Dice que es el gobernador! Él es Batman y yo soy Robin. ¿Sabe una cosa? Va usted a tener una conversación muy importante cuando lo llevemos con el juez de distrito por aliento alcohólico y exceso de velocidad. Yo soy el juez de distrito y les juro que me encargaré de que paguen por esto. Ah, es el juez de distrito. Felicidades. ¿Quién lo hubiera creído?
A las 5 de la tarde. Tranquilo. Los espero con un buen abogado si no quieren pasar el resto de sus vidas tras las rejas. ¿Entendido? Oh, me dará mucho gusto verlos arrojados a la calle. Sí, eso es lo que yo quisiera. Se lo prometo. Ahora será mejor que no se muevan. La señora se encargará de que sean arrojados de este estado. No los quiero aquí. ¡Quieres callarte! Buen trabajo, compañero. Estaremos fuera de un momento a otro. Tú me dijiste que dijera, esto es un asalto, tu voz es más fuerte. Sí, pero ya lo solucionamos. Monsieur Scarface está aquí, señor. Dile que pase. Hola, jefe. Tu pie. Está limpio. Ya están todos. Bien. Otra cosa. Vimos a los policías de los muelles. Salían de la casa del chino en el momento en que llegamos. Es curioso. ¿Por qué, jefe? No es un trabajo para un par de policías. Esto me huele a la oficina de narcóticos. ¿Quiere que nos encarguemos de ellos? ¿Echarnos encima a todo el cuerpo de policía? No, 6 meses en el hospital será suficiente. De acuerdo, jefe. ¿Qué dices, Jerónimo? $200 por hacer polvo a un par de policías uniformados parece complicado. Será nuestra primera ofensiva, ¿entiende? ¿Está claro? Sería una cooperación al gobernador de $200. ¿Qué quiere que les hagamos, ¿eh? Pónganlos en silla de ruedas durante 6 meses. ¿Qué te parece estar en pie de guerra? Central llamando a 3211. Central llamando a 3211. 3211, responda, por favor. Aquí 3211, adelante. Muchachos, el jefe quiere hablarles. Oye. Sí, aquí, McBride. ¿Fueron ustedes los que maltrataron al gobernador? La ley es la misma para todos, ¿o no es así? Eso es justo lo que les dije. Me llamaron hace unos minutos diciendo que habían sido tratados como unos delincuentes. ¿Quieren que los suspenda del servicio? Eso fue lo que nos prometieron. ¡Que traten! Levantaré tanta tierra que tendrán que renunciar. Hicieron exactamente lo correcto. No vale la pena ir en contra de dos grandes políticos. Ya les dije que hicieron exactamente lo correcto. Ahora el que está equivocado se va. No entiende, nosotros estamos equivocados. Cambio y fuera. Tú y tus grandes ideas. Solamente me queda de vainilla. Oiga, jefe. Nadie lo hace como él. ¿Bien? ¡Pruébenlo! ¿Te gusta? Es fácil para ti, policía. Abusas porque traes uniforme. Está bien. 4 de la tarde en el campo de Tazón de la Naranja.
Buenas noticias, uno de ellos ya se fue. $100 para mí y el resto será para ustedes. Bien, entendido, bien. ¡Jerónimo! ¡A la carga! ¡Maldición! A la derecha, 32. A la derecha, 32. Está bien, no olviden la clave. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recuerden la clave! ¡Ah, la clave! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, mi cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltame! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ¡levántense! Ya me voy. Mira tu sombrero. ¿Cuál es tu verdadero nombre, Jerónimo? John Philip Forsythe. Un nombre poco común para un indio. Está bien, John Philip Forsythe. ¿Por qué no nos dices quién te pagó? No creo que deba decirlo. Bueno, sí, seguro. Yo creo que él estará aquí en cualquier momento. Sí, lo llamaré cuando llegue. Está bien. Adiós. ¡Está loco, jefe! ¿Quién está loco? ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Quietos! Siéntense. ¡Arriba! Jerónimo confesó todo. ¿Qué Jerónimo? ¿No lo conoce? No. Esos dos son más listos de lo que pensé. ¿Oíste todo el ruido que hizo, jefe? Esos dos están tratando de encontrar algo grande. Por eso es que no arrestaron a Jerónimo o a alguno de ustedes.
¿Cuándo llega nuestro próximo cargamento? El viernes. Tenemos que distraerlos. Tenerlos ocupados el sábado por la noche. Encontraré la forma. No, ella la encontrará. ¿Qué puedo hacer? Háblale a tus hermanas y pídeles un favor. Oh, ese está bien, tesoro. Ah, eres tú. Oye, ¿pero qué le pasa al viejo, eh? Lo robaron. ¿Lo robaron? Anoche, después de que salimos. ¿Qué, se robaron un ratón? Las muñecas de Tapo. ¿Muñecas? Sí, todas. Después voltearon la casa de cabeza. Dijeron que había otra caja. Mi tío las trajo de Shanghái. Siempre traía algo cuando regresaba de un viaje. ¿Y recuerda cuál es el nombre del barco? No. Shurande. Y son no tomara, o sumara sinande, para más sumar. Dice que si el gran dragón sigue al cachorro, encontrará la verdad. Dígale al obispo que el gran dragón seguirá al gato. Y lo hartará por hacerlo, su majestad. No entiendo. Dice que está de acuerdo con tu abuelo. Adiós. Tengo que ir a cuidar al dragón. ¿Quieres oír algo gracioso? A ver. Ese chino nos está siguiendo. Pues sí es gracioso, ¿eh? Primero lo vi en el muelle, luego en el forense, después de casualidad en su casa. Tengo el presentimiento de que tiene un interés personal en el caso. Está bien, todo lo que tiene que hacer es decirnos quién lo mató y por qué. Ah, eso es pedir demasiado. ¡Hola! Buenos días. Buenos días. ¿Tienes prisa por ver a tu suegra? Así es. Oye, ¿dónde están mis papas? En Francia. Central llamando a 3211. Responda a 3211. Otra vez, contesta. 3211, adelante. Hay un auto averiado en la calle Cidar. Investiguen. Ahí vamos. Tú vas a investigar. ¿Y por qué yo? Kirby, a cargo. Sí, y no lo olvides. Justo lo que me recetó el doctor. Quiero presentarles a nuestro especialista mecánico, el señor Wilbur Walsh. Señorita... Angie Crawford. Angie al cuadrado Crawford. Ay, mamacita. Galina Cochiloba. Cochiloba. Y ese es su auto, creo que puede repararlo. Creo que el problema está aquí. Todo esto es para mí. Bueno, mejor después. Ay, canastos. Sabes bien dónde poner tus manos. Y eso que todavía no sabes dónde realmente las pongo.
Me gusta mucho tu uniforme. Ah, gracias. Sí, es muy duro ser policía. Y muy peligroso, pero excitante al mismo tiempo. Estoy segura. ¿Y viven por aquí? Oh, no, yo soy de Filadelfia. Verá, soy invitada de la condesa. ¿La condesa? Sí, mi amiga Galina es una condesa. ¿En serio? ¿Condesa? Oh, sí, ella es una rusa y tiene una hermosa casa aquí en Miami. Solo era un cable suelto de la batería. Mira qué bueno es. Maravilloso. Se los agradezco mucho, Wilbur. Y baila mejor que el oso Yogi. Bueno, muchas gracias por habernos ayudado. No sabemos cómo agradecerles. ¿Aceptarían una invitación a nuestra villa para este fin de semana? Bueno, ¿cuál es su dirección? Sí. Bueno, 2016. Avenida Palm Beach. Avenida Palm Beach. Será un fin de semana inolvidable, Wilbur. Eso me lo aseguro, preciosa. No faltes. Hasta el viernes, Angie. Está bien. Adiós. Hasta el viernes. Nazdrobia. ¡Qué estilo! ¡Qué na... ¿Cómo las condesas rusas pueden fumar con esto? Es como alejarse del vicio. ¡Oh! ¡Ella está aquí! Oye, bigotón, ve a abrir la puerta. Oui, madame. ¿Se quedan tan amables de pasar, caballeros? A eso vinimos. ¿Me permiten sus juegos? ¿Por qué? Porque creo que están en una casa. Usted quiera lo que quiera. Por aquí, caballeros, por favor, si son tan amables. Tenemos una cita con dos sirenas, amigo, no con un pingüino. Así que le aconsejé a la princesa Valenska que comprara un castillo. Hazte a un lado, pingüino. ¡Qué alegría! ¡Qué gusto verlos! Disculpen que no estemos vestidas, pero hace tanto calor allá afuera que tuvimos que refrescarnos en la piscina. Y no se preocupen. Oh. Estas son para ustedes. Gracias. Son muy hermosas. No, son de plástico. Cierto. No tienen que ponerlas en agua. Durarán muchos años. Y esto durará 2 minutos. Gracias. Pingüino. Bueno, nos pondremos algo más adecuado. Mientras tanto, pónganse cómodos. Claro. Gracias. Gracias. Y por nosotros no se preocupen. Pueden quedarse así o quitarse todo lo que traen. No. Bien, se le encanta. Ya lo hicimos. Oye, mira esto. Oye, esa chica, ¿dónde la hemos visto? ¿Recuerdas a Fred? Sí. Esa es su chica. Tienes razón. Y esta es su casa. 2016 de Palm Beach. Sí, pero ¿por qué? Porque no nos quieren husmeando por ahí, por eso. Sí. ¿Y ahora qué? Mira, Matt, yo tengo mucha hambre. Lo veremos, pero primero comeremos. Tienes razón. ¿Llamó usted, mademoiselle? Escuche, bigotón, quítese ese traje y aflojes el cuello. Ahora quiero que traiga licor, mucho licor. Y sírvales mucho, todo el tiempo. Uy, mademoiselle. En una hora estarán completamente ebrios. Oye, ¿oíste eso? No. Nos quieren emborrachar. ¿Eso qué? ¿Qué tanto aguantas? Bueno, los primeros 2 litros, bien, pero después necesito una rújula. ¿Y tú qué? ¿Estás bromeando? Me criaron con whisky.
Tengo más alcohol que sangre. Ahí vienen ya. ¡Ay, Dios! Bueno, ¿estamos perdonadas? Ustedes dos no necesitan disculparse. Por supuesto que no. Wilbur es un poeta de corazón. Brindemos por nuestro encuentro. Yo brindaré por ti. Bueno, vamos. No, por favor. Es una buena idea, vamos. Como ustedes digan. No, como ustedes digan. Pero siéntense. Sí, vamos, siéntense. Es una hermosa tarde, ¿o no? Háblale al pingüino, por favor. ¿Perdón? Al del bigote. Oh. Como en el kinder. ¿Llamó la condesa? Sí, claro que sí. Puede servir la comida, Pierre. Oye, espera. Sí. No, señor, ¿por qué no patenta su manera de destapar botellas? La compró en una tienda en el camino, pero es un buen whisky, ¿verdad? No, es un... Está bien. Ah, ¡qué tierno! Este almuerzo es cebolla. ¡Oh, es suficiente! Ya basta. Está bien así, no, está bien. ¡Oh, gracias! Y bueno, yo no bebo, monsieur. Usted cállese y beba. Muy bien, sí. Por nuestro encuentro. Por nuestro encuentro. ¡Hasta el fondo! ¡No me vamos, muchachos! ¿Qué tal? ¡Pingüino, otra botella! Ya nosotros tomamos vodka. Oye, ¿y quién es la mujer de la fotografía? Bueno, ella fue... Esta es mi hermana, la princesa Alegría. Ella vive en París. Está casada con un príncipe Molotov, Iván Molotov. Ah, sí, el que inventó el cóctel Molotov. Sí, oye, es gracioso. Y hizo una bebida terrible. Realmente te mantiene en calor. Ahora brindemos por Molotov. Hasta el fondo. Hasta el fondo, sí. ¡Excelente! ¡Eso es, muñecas! ¡Y brindemos una vez más por el Molotov! ¡Por Molotov! ¡Patualo, Valls! ¡Brindemos una vez más! ¡Así está bien! ¡Pastel de elote! ¡Atún oriental! Buen provecho. Langostino a la mayonesa. Dame un trozo, amor. Aquí lo tienes, cariño. ¿Qué aire? ¿Te despeiné? Ahí viene, jefe. ¿Estás seguro de que es el White Lady? Seguro. Dales la señal. Cuando aquel par de policías vuelvan a la circulación, la mercancía estará en tierra. Y el barco, otra vez en el mar. ¿Quiere que lo llevemos al lugar de siempre? No. Encontré un lugar mejor. Vámonos. Mm.
Oye, ¿viste eso? Pasaron la carga por la aduana. ¿Y eso qué tiene? Es normal. No veo nada sospechoso. Todo aquí es sospechoso, muchacho. Cargan pinos de boliche. Sí, vamos a seguir el auto de Clay. Ahí se estacionó. ¿Y ahora qué? Esperaremos. ¿Qué hacen por aquí? Estamos trabajando. Bueno, con esa barba y como se ven, parecían sospechosos. Los estuve siguiendo. ¿Hay problemas? Bueno, ya que andas por aquí, ¿nos podrías hacer un favor? Sí. Vamos. Medio vuelta. Ya. ¿Uno, dos, qué? Ábrete, sésamo. Nunca lo hubiera imaginado. Mira, los pinos. Ábrela. ¿Muñecas de trapo? Sí. Tenía razón. El chino era una rata de puerto. La robó, pero no sabía lo que tenían. ¿Ya te fijaste? Sí. Vamos, son solo cinco. Sí. ¿Listo? Sí. Escucha. Sí, ya sé, yo tengo que decir manos arriba porque mi voz es más fuerte. Exacto.
¡Manos arriba! No me dijiste que eran 5, son 18. Cuenta rápido. ¡Atrás de su jefe! ¡Vamos, muévanse! Revisa las bolsas de los compradores. ¡Manos arriba! Debe haber por lo menos un billete de 100. Sí. ¡Cúbrete! Podríamos arreglar esto. No, Fred. Hay un hombre muerto. ¿Por qué la risa? Sus armas no están cargadas. Oye, ¿no las cargaste? Solo dijiste límpialas, no cárgalas. Discúlpelo, es un imbécil. ¿Podría usar su teléfono? No. No. ¡Está cerrado! ¡Detente! ¡Detente! Supongo que irás a romperme mis alitas. Así es, gorrión. ¡Espera! Quiero ver eso. Bien, dale. Perdóname, jefe. Oh,
Trabajo con la policía terminó. Somos ricos. ¿Somos que no sabí? ¡Soy! ¿Qué quieres decir con que eres rico? Cállate. Hicieron un buen trabajo, Kirby. Un buen trabajo. No fue nada, jefe. Tome esto, sargento. Es evidencia. Sí, señor. ¿Sabe, Walsh? Al principio pensé que no iban a poder con el trabajo. Es por eso que presentamos nuestra renuncia. La única cosa que van a presentar es un reporte completo esta noche. En mi oficina. Kirby, le dije que se afeitara. Más de una vez, señor. Sí, claro. Pase, por favor. Gracias. Gracias. Hola. 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 Es un placer verlos de nuevo. Por favor, siéntense. No, gracias. Estamos de servicio. Es para los niños. Con permiso. Hola. Gracias. Es lindo ver a los niños sonreír. Mi honorable tía pregunta si tiene noticias para ella. ¿Noticias? Usted sabe, las cosas no siempre son como quiere. Algunas veces... fue un accidente. Sí, fue un accidente. Él se ahogó cuando le cambió un neumático al barco. Pero el capitán nos pagó el seguro para ustedes. Sí, claro que... No es mucho, pero... ¿Cómo que no es mucho? Suficiente para ayudarlos. Mi honorable abuelo dice que solo los hombres buenos no mienten. Bueno, estamos de servicio y ya nos vamos. Adiós. Hasta luego, amable y generoso dragón. Hasta luego, gran cachorro de tigre. Hasta luego. El cachorro es un verdadero idiota.
Y el gran dragón es un imbécil. Eso es, y ahora que terminemos de seguir la gran sombra, pues me divido. Lástima, hicimos un buen equipo. Sí. ¿Y qué hay del auto? ¿Lo conservo? No, no, véndelo, mitad y mitad. Atención a todas las unidades del distrito 16. Atención a todas las unidades del distrito 16. El capitán McBride quiere hablar con ustedes. Chicos, aquí McBride. Bison y O'Hara fueron heridos en una balacera. Necesitamos donadores que tengan sangre RH negativo. Cuento con todos ustedes si alguno la tiene. Gracias, chicos. McBride, fuera. Dime, ¿qué tipo de sangre tienes? RH negativa. ¿Tendrá suficiente para los dos? Cállate y vámonos.